Hola chicos y chicas, amigos, amigas, amigas, amigos, todo el mundo, hasta los charcos. Hola charcos, ¿dónde están? ¿Ahora dónde están? Ahora, ¿y dónde está el charco? Ah, esto es un charco, ¿no? Aquí. Anda que yo también salto donde quiero, ¿verdad? Estaba yo intentando saltar, ahora sí, jeje, qué bien. Pues con esto ya me entretengo, ¿veis? Yo veo que con esto ya me entretengo, no quiero hacer lo que estamos aquí en la tumba esta que no me acuerdo el nombre. Bueno, no sé si es. No sé si es el nombre, realmente. No tengo ni idea. Que vinimos por aquí. Tiriri. Bueno, por ahí vinimos. No me habré dejado nada, ¿no? Y bueno, aquí hay un campamento. ¿Y esto qué es? ¿Aquí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Esto dónde está? Está la tumba, pero ¿y estas cosas? ¿Me las he dejado? O esto viene de otra tumba. Esto está en otra tumba, ¿no? O yo qué sé. Bueno, no tengo ni idea. Me estoy dejando muchas cosas que no sé dónde están. Mirad esto también aquí. Que hay aquí una barrera. Por aquí no puedo pasar. No sé en qué momento podré. Si podré o no podré. Yo qué sé. Qué lío me estás diciendo esta gente. Y luego tengo que volver a sitios que no sé dónde están. Ni siquiera aquí otra crista. Otro baúl. ¿Será que desde la crista se coge el baúl o antes? No tengo ni idea. Aquí hay el hijo. Tengo aquí la misión o lo que sea. Objetivo actual, que no sé cuál es. Ah, prepárate para la batalla. Y luego también hay el otro objetivo, investigar el valle. Tengo que investigar el valle. Ya he investigado por aquí. He tenido la, con el, esto es un leopardo. Yo estoy, le llamo tigre, lo que sea. Es un leopardo, por lo visto. Aquí hay también ciervos. Jabalíes, son zonas jabalí. Hay un par de osos que yo sepa. Hay lobos por ahí en una tumba que me pegaron un susto y se murieron de risa porque yo no los maté. Bueno, maté tres, pero había seis o siete y al final se fueron. Digo que es que no podían contenerse de la risa porque si se tienen que esperar que los mate yo, madre mía, se aburrieron. Bueno, déjame de rollo. Vamos a ver, esto es una tumba. Ya hemos dicho que es una tumba. ¿Dónde está? Aquí. Aquí no me deja nada, ¿no? Que yo, ya sabéis. No, creo. No lo sé. Y bueno, ayer echamos un ojo así cuando entramos en el último capítulo. El anterior capítulo echamos un ojo y bueno, vimos que estaba muy bonito. A ver. Aquí hay cosas iluminadas. Aquí hay muchas cosas iluminadas. A ver. ¿Has visto una árbol? Ah, para un nido y una rama ahí. ¿Y una cuerda? ¿O eso que una cuerda? Sí, ¿no? Pero yo no puedo subir, ¿no? ¡Ay! Aquí hay una cosa. Bien para acá, ven para acá, que luego nos lo dejamos todo. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Dímelo. Nada. Bueno, viene bien también, pero setas sí vienen bien. Tengo que rellenar setas. ¿Por qué? Porque no me. No, 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 a ver. Tengo tres. Pero es que no me sale que estoy lleno. Ahora. No estaba lleno. ¿Me caben más? No sé, no tengo ni idea, me estoy liando. A ver, más cosas que se iluminen por ahí. Me gusta a mí ver esas cosas que se iluminan por todo el mundo. Ahí está el nido, pero el nido. Aquí cosas, ven para acá. Yo voy, vamos a pillar las cositas, aquí ni no puedo yo nada. ¿Esto qué es? Un collar de oro, Oh. trabajado al detalle. Su factura es está a la altura de cualquier otro encontrado en el imperio. Pues yo qué sé, yo no he visto más que. No sé, no tengo ni idea. Collar, iconos de quites. Quites. Sí, se los quitan. Como salga la calle con esto, te lo quitan. De oro, buf. Y depende de qué calle. A ver, te lo quitarán antes o después. Te lo quitarán más cosas aparte. Mira, más setas. Aparte del cuidado. Esto qué más, ¿no? Aparte del collar, cuidado que te pueden quitar muchas más cosas. Bueno, pues sí que tengo setas. Me caben muchas, ¿no? Ahora, ¿o qué? O es que me gasté muchísimas. Bueno, también en la misión. Una de las misiones es que tuve que dejar seta en el campamento. Aquí cosas. Eso es un nido ahí también. A ver, ¿puedes pasar por aquí? A ver. Lara, tú que eres más lista. Ya está. Uy, menos mal que no me mato. Por hacer tonto, ¿eh? Así que. A ver, ¿qué pasa con el nido? A lo mejor puedo pasar por ahí atrás. Ven para acá. ¿Y para qué quiero un nido? Déjate historia. Oh, sí, le pillo. Si es que tendré que disparar una flecha para. ¡Ay, no! Pues lo he podido pillar, ¿no?
Le podría haber pillado al salto. He hecho el tonto ahí. Y me estoy entendiendo ya con lo que no debo. Lo he pillado, no. A ver, así soy capaz, porque yo no dirijo esto bien, ¿eh? Bueno, ya está, fuera, no. Que aburro y esto no. Seguro que se puede lo que yo quería hacer, pero no. Ahí abajo hay algo. Ahí abajo hay algo. Y para. Aquí me subo, ¿qué pasa? Llévame hasta donde estés. Esto que cuerda. Cuerda te presenta cuerdo y cuerdo te presenta cuerda. Esto es un ascensor. Y lo que tiene pinta es que es el gancho, pero muy feo, mocho. Tiene pinta de gancho para enganchar. Llévame. Bueno, aquí debería de haber algo que tirase de eso. ¿Puedo salir? ¿Por ahí también podría salir o no? Y recojo el nido. No. Pero aquí quiero yo el nido. Déjame, si tengo bastante. Luego mato un pájaro y tengo plumas, creo. Que lo deja por imposible. Ah, esto es lo que yo quiero mirar. A ver, eso gira, gira, gira y sube. Digo yo. Tiene que. Bueno, sí, es que también estoy yo haciendo el tonto. Tengo aquí mecanismo. Eso no me vale. Tengo aquí. Salta. Hay una escalera aquí también. Y tengo aquí. No habré dejado nada por ahí. Ah, mira, ahí tengo un barril. Tengo aquí unos mecanismos. Muy chulos. Esto es otro ascensor. Y a lo mejor si me subo. Bueno, no, no creo. Si me subo. Pues me bajo. Si me subo, me bajo. Si aquí hay una cosa. Tira a esta mujer con fuerza impropia para su tamaño. No ha hecho nada. Ah, es el nido. Déjate brillar. Deja de brillar. Que yo no vaya. Paso de ti. Nido. Ya me ha dejado. Cuadrado, cuadrado, cuadrado. 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 ¿Qué? Ah, tengo que dar varias veces o qué. Ah, no, con la esta. Vale, venga, pues sigue. Sigue usted, sigue usted. ¿Qué tal si te va? No puedo más, no me deja más. No me deja más. Está floja, Alara. Está flojísima tú. Tienes que comer más lentejas. A ver. Nada, tú verás. Pues quita esta tabla. No se puede quitar la tabla. Bien. No sé, y aquí si se cae, ¿qué pasa? Nada, ¿no? Se cae el agua. Hombre, si se cae el agua. Pero no, no puedo pasar, si no puedo pasar. Mierditis atómica. ¿Qué me quiere decir con eso? Aquí brillan muchas cosas a la vez. Ahí hay agua. Ese agua llenará el cubo ese. Y allí otra cosa, ahí arriba. Lara, ¿qué es eso? Cuéntame exactamente qué es eso, Lara. Aquí se puede disparar. Ahí también. Ah, creí que iba a enganchar en el. Ah, no. Oye, pues me puedo subir yo ahí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Súbete, súbete. Uy, no, 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 no. Tampoco quiero que se me cae encima. No, y me quedo ahí. Espérate, si lo hago desde aquí. Quieta, quieta, quieta. ¿Dónde está eso? Súbeme, por favor. Ah, digo, bajo. Sí. Y ahora. Quieta, quieta, ¿dónde va, Lara? Uy, pues, se había subido el ascensor. ¿Habéis visto? Y allí hay otra cosa. No, pero no, lo que hay. Bueno, también hay un nido. ¿Habéis visto la película esa? Ay, no, ¿dónde va? Que creo que estoy ahí, en el suelo. A ver. ¿Qué hace? Y no salta. Pero, bueno. A ver, si soy capaz de hacerlo. Pero que no salta cuando le da el botón, le da tarde o algo para como esto. Qué malo. A ver. Tira. A ver la película.
Pero... es que quería hacerlo rápido para saltar a ver si podía enganchar el otro de allí. Es que va muy rápido eso, no sé. No sé. Madre mía. Verá. También tenía que tomar carrera yo. Agárrate, Dara. Agárrate el cuadrado. No, hombre, ya no. Ya mientras dio el cuadrado y todo. Está hecho para eso, para que tarde tiempo. Aunque tardaba de más, ¿eh? Ya no consigo nada. Y bueno. No consigo nada, ¿eh? La técnica sería... ¿Dónde está eso? El barril ese sí se ve. Y si estoy ahí, me da tiempo a saltar aquí. Pero es que claro, si me tengo que parar a agarrarme... A ver, tú, ¿dónde está el final de esto? Ahí está, bastante lejos. ¿Y aquí no me puedo agarrar en nada? Bien, gracias. Venga, al cuadrado, eso lo... Claro, está hecho a propósito para que esto tarde. Dispara. ¿Dónde está el muñeco ese? No se ve. ¿Dónde está el muñeco? El muñeco, digo yo. Ahí. Ponte más la punta, si puede ser. Si puede ser. No soy capaz. No sé qué voy a ponerlo. A ver. Aquí había una cosa que no me acuerdo cómo era. Ah, eso. Eso era, sí. Pero no se ve. No. ¿Dónde está la cuerda esa, macho? Está ahí detrás. Es que está hecho justito el juego para que no pueda hacer eso. Me han hecho tan bien, qué rácanos que son, tío. Qué rácano. Para que no se pueda hacer esto desde aquí. Porque claro, sería fácil bajar la palanca y mientras sube eso y tal, estoy yo ahí y luego me meto ahí. Qué listo, ¿no? Bueno, a lo mejor se puede, pero yo no sé. Yo no veo ahí la manera. Y subirme al barril, que no voy a ser capaz de acertar. Además, estará. A lo mejor me meto dentro y no veo el cacharro ese. No, no, porque está, tiene una tapadera. Como un filtro tiene, ¿no? ¿Dónde va? Buah, buah. No. No me convence. ¿Eso es un monolito? No, porque pasar por ahí no me ha dicho nada. No me ha dicho hola, ni nada. Bueno, no. A ver, voy aquí en la escalera. Esto va a ser la clave. Clave H. A ver, tú, ¿qué pasa aquí? ¿Qué tengo que hacer yo aquí? Bueno. ¿Para qué? Si a mí no me da tiempo a agarrar eso. No. Voy a disparar, pero no, si yo no sé, esperaba que acierte a saltar en la barandilla esta. A ver, tira. Una vez que tire, salta aquí. Y no, bueno, ya lo he dicho, ¿no? Ya lo he dicho. Que esperaba que saltara yo bien. Porque no. Porque no. Y es que me estoy confiando que de aquí llego ahí, a lo mejor tengo que saltar desde aquí. Ay, para coger más carrera, más ventaja. Venga, sí. ¿Ya? Qué bueno que es, qué bueno que soy. ¿Vale? Venga, venga, venga. Así no está, bueno, ¿dónde voy? Si ya ha caído. No. No, pues no he tardado tanto, la verdad no he tardado tanto. No puedo por ahí. Cuadrado, sí, da igual, si voy a bajar para abajo, no, déjate de tontería. Rueda, rueda, ahí está. Le da para rodar, por eso he hecho así. No. Bueno, y a todo esto, el bombo ese para qué. Ah, pues también puedo. A ver. Para atrás no puedo, ¿no? Bueno, no, si está este, está esto, no puedo, no, no, no. Es ahí, por lo que sea, es ahí. Por algún motivo, es ahí. Por algún motivo, y hay que enrollarlo aquí. Algo. Hay que pinchar aquí, algo. Pero eso no, allí ni nada, ¿no? Que está abajo en el suelo. No, 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 no me convences, no me convences.
Desde aquí, ¿qué se vería? Se vería allí, ¿no? Pero allí ni nada. Bueno, si pueda ver cuando suba. Quieto, quieto. Quietos, quietos, quietos. Quietos, 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 quietos. A ver si soy capaz de teorizar. Yo me voy para allá. Yo me voy para acá. No. No. No, no. No, ¿por qué no? Y si a lo mejor me lo he traído mucho, muy para acá, o me lo he llevado muy para allá. A ver, empuja un poquito. Yo qué sé. Suéltalo. No lo sé, a lo mejor no está bien puesto. Tampoco veo yo. Es que yo creo que tiene que actuar como freno. No tengo ni idea, ¿eh? Pues ya no veo yo la idea tan buena. Pero no veo otra. Es que no veo otra porque lo suyo es dejar eso clavado ahí. Bueno, cuando ya lo pongo, cuando me salga esto, si me sale alguna vez. Debería de aguantar. Pero leche. Tengo que encontrar una forma de subir. ¿Y por qué antes no me salía? ¿Qué he hecho ahí raro? Ah, bueno, a lo mejor que estaba pegado ahí a la esta, lo que ha cambiado, sí o que. ¿No? ¿O lo he intentado también? No, creo que no lo he intentado cuando estaba fuera de la madera. Fíjese un poco más atrás. ¿O qué he hecho yo ahí raro? Y bueno, en fin, chicos, dice que debía. ¿Y ahora qué hay que hacer? ¿Qué tengo que hacer ahora? Eso está subido allí. Vale. Ya no tengo. Ah, bueno, está ahí arriba, el ascensor. Vale, vale, vale. Sí, la idea es buena en la vida humana. Venga, ahora a ver si acierto otra vez a la pancarta esa. Bien, tú eres potente, Lara. No veo. No te pase, ¿eh? Que te conozco y ahora llega. Ahora tienes que llegar. Uy, uy, uy. No, mira para allá. Oh. Uy. Vale, no tenía que dar ni el cuadrado. ¿Y ahora qué? Sí, vale, muy resplandeciente está esto. ¿Qué hay que hacer aquí? Ah, mira, ahí hay blanco. Voy a llegar yo desde aquí, sin darme la cabeza. Sí, vale, vale, vale. Venga, vale. ¿Qué pasa? ¿Ah? Ah, tiene que saltar. Pues ya estamos cayéndonos. Ya estamos cayéndonos, chavales. Mira, 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 mira. Quieto, súbete ya, ¿no? Súbete, súbete, creo. ¿Qué pasa? Parece que te vas a morir. Aquí un papelito. El aislamiento nos atenaza. Poseemos los conocimientos médicos del imperio que durante un milenio nos han hecho aprender a tratar cada enfermedad. Pero aquí, en los confines del mundo, que nos falte una simple flor nos deja desamparados. No puedo hacer mucho por los enfermos. Sé lo que tengo que hacer. Pero no puedo hacerlo porque nos hemos ocultado. Estas personas y las muchas que las seguirán morirán sin motivo solo por mantener nuestro secreto a salvo. Rezo porque el profeta tenga razón cuando dice que, al final, todo valdrá la pena. El interior. La casa de los afligidos. Una médico se preocupa de la calidad de los tratamientos que puede proporcionar. Qué avanzados estaban, ¿no? Hospitalito. Esto, pero ¿ahora de qué siglo estamos hablando y de cosas de esas? Griego. Sexto, seis niveles y algo, ¿no? Eso es bueno. Ahí tengo una cosa. Bueno, a ver. Ahí está, ahí está, ahí está. Estamos en la tumba. ¿Qué te pasa? Coge eso. ¡Lara! Y Lara, 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 Lara. ¿Qué? ¿Qué? No me he enterado que hay ahí. No he visto. No sé. Ahí hay que ir aquí. Setas. Venga, me vendrán bien.
Esto no podemos, ¿no? Vale. Eso, te voy a decir que había brillando más cosas. Mapa actualizado. Más, bueno, más ubicaciones y más murales. Y... ¿Qué dice? ¿Qué me dices? ¿Qué me estás contando? ¿Esto qué es? Desafío Diana. Me falta una. ¿Hay algo nuevo? ¿Qué nuevo? ¿Qué hay? Comenzar por aquí. No me da cuenta si por aquí han salido nuevos. De todas maneras, aquí yo no voy ahora, ¿no? Es por aquí. No sé qué ha salido nuevo. Dice que nuevos documentos, nuevas cosas. No tengo ni idea. Misiones 3 de 4. Eso déjalo. Venga, esto. De eso. Tela. ¿Hay más? Por aquí. Bueno, aparte de eso. No hay más, ¿no? Pues bueno, vamos a ver esto cómo es. Tumbita, tumbita, tumbera. Tumbita sandunguera. Vibra el mando cuando abre eso. Un códice antiguo. Parece un tratado sobre la conexión entre cuerpo y mente. Nueva habilidad adquirida. Sanadora ágil. La sanadora ágil venda la herida más rápido al curarte. Mantén pulsado L1 para curarte tras recibir daño. Lo que hace falta es que me acuerde. Que yo nunca me acuerdo. Normalmente no me acuerdo de luego, ¿eh? En fin, pero eso no lo había yo ya adquirido en habilidades. ¿Me están dando habilidades que ya tenía o se superponen o qué pasa aquí? Porque entonces estoy gastando puntos, es decir, las tumbas, que yo no sé lo que hay, para no comprarlo, para no gastar puntos de vida en cosas que ya no me van a dar. No sé. Tumba completada. La tumba de los afligidos. Me parece muy bien. Pero más afligido estoy yo, que ya me ha dejado eso de la sanadora un poquito más para allá que para acá. Bueno, a ver, bajar ahora, hay que una cuerda, una tirolina, pero puedo pasar por ahí. No habrá moneditas ni nada por aquí, ¿no? No, el nido, a ver si puedo coger el nido. A mano. No. A mano, yo a mano, el nido, me voy a caer. Me voy a caer, tú, dame el nido. Beh. Tampoco. A ver, bueno, ya que está dándome las cruces esas, venga, dámela. Pues si me he podido bajar normalmente, ¿no? Para hacer esto. En fin, pues sí, pues está chula la tumba esta, ¿eh? Pues no, ahí me ha hecho un lío porque, bueno, no sé. Si no había que, no tenía que estar esto tan apegado al tablón. ¿O qué ha pasado? Que no se clavaba aquí la flecha, ya que sé. Ahí ya os cortaré el trozo que he estado sufriendo hoy. Que no sé por qué motivo no valía eso. Creo que voy a ir. A ver un momentito. ¿Esto qué? ¿Dónde está esto? Al hijo. Esto. Esto es de esta tumba, creo yo. Yo esto no lo puedo hacer, pues no puedo pasar por ahí. Está la barrera esa y no puedo. Que yo sepa. No sé, no está en mi mano. Voy al campamento este. Desde este campamento voy a ir a este. Voy a dejar de momento esto, que no tengo ni idea. Creo que de otra zona. Por esta tumba. Por lo que parece. Si el mapa va bien. Y voy aquí. Vale. Voy a este campamento porque... No sé por qué. No sé si algo de misión o algo, pero yo creo que tengo que ir ahí. O... Debería. No sé. Yo voy a ver. Yo me voy a ese campamento. Bájate. ¿Tengo alguna punto de habilidad? Nah. Si de habilidad no tengo ninguna. No voy a mejorar nada. Bueno, mejor para gastar, porque si esté lleno de algo... A ver... Pistola. ¿Qué puedo hacer? Nada. Rifle tampoco puede hacer nada. En este por lo menos. Pero es que yo no quiero otro. A ver. Un momentito. Este colmillo dorado. Un fusil de cerrojo. Pero es que eso yo creo que es para francotirador, ¿verdad? Fusil. Ah, no, no, no. Este no. No uso disparo, ¿viste? Pues no lo sé.
su fusil es que no hace nada de daño. Yo quiero este. Yo me parece que con este tengo más, es más chulo. Tiene mira láser todos, ¿no? Yo qué sé. A lo mejor en algún momento tengo que utilizar francotirador, pero yo ahora no. No. ¿Y de ropaje va siendo hora de cambio de ropaje o qué? ¿Dónde estoy? ¿Cuál es el que yo estoy usando? A ver. Este que estoy usando, ¿no? Que dice probabilidad de no consumir recursos con la clonación manual. Ah, mira. Por eso lo usé, ¿no? Y este dice, bueno, daño cuerpo a cuerpo aumentado. Colona. Explorador valiente. Atuendo del radio de daño de la flecha explosiva. Pero yo es que no tengo flecha explosiva. Para el frío, este para el frío. Vale. Ligera pero recia. Reduce el tiempo para que comience a regenerarse la salud a sufrir daños. Esa de desgastada para la batalla. Que me dieron. Me la han dado hace poco, esa, ¿no? Y este. Probabilidad de no consumir recursos con la curación manual. De no consumir. Reduce el tiempo para que comience a regenerarse la salud. Yo creo que voy a usar este. Este me parece que me han dado ahora en alguna misión. A ver cómo es. No. Pues este me quedo con este ahora de momento, ¿vale? No sé si habré acertado o no. Parece chulo, ¿no? Bueno, pues la bota brilla mucho. Te van a ver. Qué chula, ¿no? Hombre, con el abrigo eso va a pasar frío seguramente. Más que va a estar más rato pasando frío, pero joder. Está bien, ¿no? Ahora parece una rusa. Bueno, pues ya está. Bueno, chicos, que nos vamos y bueno, yo el próximo capítulo empezaremos desde el otro campamento, ¿vale? Cuida mucho, gracias por verme y salúdete.